Según el ministro de Hidrocarburos, los precios de venta de gas a Brasil se van a mantener, esto con el contrato de ampliación de venta de gas hasta el 2024. Tras las publicaciones de algunos medios de comunicación que informaron que el Brasil espera que el precio del gas natural boliviano cueste un 40% menos de lo fijado por el contrato vigente hasta este año, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, manifestó que dichas publicaciones no son verídicas y señaló que los precios de venta de gas al vecino país se mantendrán, manifestando que lo único que bajará son los precios del transporte. Es importante aclarar que el gas es pagado en Río Grande, es decir, nosotros le entregamos a Brasil en Río Grande. Y Petrobras paga el transporte, todo el gasoducto azul, que es el GTB en el lado boliviano, y todo el gasoducto rojo, que es el TBG en el lado brasilero. Lo que ha sacado una normativa la ANP, la Agencia Nacional de Petróleo, es que van a reducir las tarifas de transporte. La autoridad manifestó que los precios de venta de gas al Brasil están internacionalizadas y alcanzan de 5.5 a 6.2 dólares la unidad de BTU, donde señaló que las tarifas del transporte se reducirán en 1.6 y 1.9 dólares. La capacidad del transporte en el lado brasileño es de 30 millones de metros cúbicos. El 19 no se vence el contrato, se vence el contrato de la capacidad del transporte por 18 millones de metros cúbicos. Entonces, básicamente es eso. Los bolivianos vamos a seguir recibiendo el mismo precio del gas como hemos venido recibiendo los últimos 15, 20 años. Además, el ministro de Hidrocarburos recordó que el contrato de venta de gas de Bolivia al Brasil fue ampliado hasta el 2024 con el mismo precio de gas que fueron recibiendo durante los últimos años. Ha sido un contrato de reservas y hoy tenemos para entregar a Brasil aproximadamente un TCF. Y al ritmo que estamos entregando, nominando, este contrato vencería el año 24. Pero ya con Petrobras estamos trabajando de ampliarlo el contrato.